Hispanoamérica somos víctimas de un relato que básicamente dice lo siguiente. Nosotros éramos santos indígenas. Ese paraíso, esa situación paradisíaca, es interrumpida por la llegada de unos barbudos singularmente crueles que solo vinieron a robar, pillar, vejar, matar, etc. La historia mítica que late en el corazón y en las mentes de muchísimos hispanoamericanos es completamente falsa y muy peligrosa. Quito quizás es el mejor ejemplo en ese sentido, porque España vino a saquear, pero sin embargo tenemos una ciudad maravillosa, llena de riquezas, que demuestra lo contrario. O sea, ¿cuál es la intención? De matar a todos los indios y poner dos hospitales, de robarse todo el oro y llenar la iglesia y la compañía de todo el oro que había. España vino a América a reproducirse, a generar nuevas Españas, a hacer lo que llama Gustavo Bueno, un imperio generador. Este fenómeno creo que no se ha dado jamás en la historia de la humanidad. Tú en 50 años tienes un grupo inmenso de gente que viven en ciudades cuya lengua franca es el español y que su propio entendimiento del mundo es diferente. Hasta el momento en que los españoles llegan a América, cada continente tenía su raza. Aquí ya todo el mundo se mezcló con todo el mundo. Eso implica una percepción de que todos somos personas, que por encima de determinadas diferencias puede existir una naturaleza común y una riqueza y una pluralidad culturales que son perfectamente compatibles con la existencia de la verdad, ¿no? La verdad no uniforma, la verdad une, que es distinto. Algo muy bonito el venir nuevamente a ver a la Virgen y agradecer que estamos bien. Porque la fe de la Virgen de Guadalupe mueve montañas. Hispanoamérica tiene tres figuras femeninas tutelares. La Virgen de Guadalupe como figura femenina protectora. Isabel la Católica, que da la igualdad, la dignidad. Y con la Malinche tenemos el puente. El papel de Doña Marina es fundamental porque es ante todo una traducción cultural y política entre dos mundos que se encuentran. Entre este arco y la pared del fondo se asignó una tumba para la familia de Atahualpa. Y era comprensible, el crucero de la iglesia se da a las élites y los Atahualpa estaban dentro de la élite social. Si son súbditos libres de la corona, deben ser bien tratados. Isabel fue una mujer muy visionaria. A finales del siglo XV la esclavitud era legítima en Castilla y sin embargo unas islas y tierra firme que no se conocían abre la posibilidad de un mundo nuevo. Cuando hablan de los españoles como un otro es un mito, porque justamente nosotros somos descendientes de aquellos que se quedaron, se casaron, se mestizaron y repoblaron. Nosotros, los hispanoamericanos, e incluyo España, nos desconocemos y lo poco que conocemos no nos parece bueno. Si nosotros nos conociésemos de manera suficiente, palparíamos la realidad de nuestra comunidad. Conozcámonos un poco más para poder vivir bajo el sol desde nuestros parámetros dentro de la civilización hispánica, que es nuestra casa.